Bueno, este número, como llega, pues hace más de 20 años, ¿no? Es un número que jugamos el Centro Aragonés de Reus, que lo hacemos en papeletas de 5 euros con un recargo de 1 euro para que el centro nuestro pues también pueda subsistir, sobre todo ahora que han bajado tanto las subvenciones al centro. Entonces yo lo traigo aquí a mi hermana y a Calanda, y son mis colaboradoras. De hecho, mi hermana lo vende aquí en Alcañiz y mi cuñada Pili lo vende allí en Calanda. A toda la gente que durante tanto tiempo ha estado con nosotros siempre y comprando y ha sido fiel a nuestra lotería, ¿no? Por fin le hemos podido dar una gran alegría, y la alegría es más sincera para nosotros porque es un número muy repartido, está muy repartido. Y se han beneficiado mucha gente y muchas familias. Entonces mi hermano me avisa que nos ha tocado el gordo, hermana. Digo, no me digas bromas por la mañana. Y su señora detrás, que sí, nosotros. Digo, ya me lo creo. Y claro, estábamos aquí y otra chavala que estaba allí me dice, Pilar, que nos ha tocado el gordo. Y ya, bueno, todo esto fue una revolución de personas todas abrazándonos, saltando de alegría. No os podéis imaginar la alegría que proporciona el que te toque un pellizquico. ¿Cantidades grandes? No. Pero es más bonito que toque un pellizquico para poderlo pasar bien con la familia, con los amigos, con todos los que tenemos, mi nieta también, que es un cielo. Y eso es la mayor alegría que te puede proporcionar. Yo ayer flotaba de ver la alegría de toda la gente que nos ha tocado, que nos llama, que vienen a felicitarnos aquí por la mañana, que me he enterado de que os ha tocado y vienen a darnos un abrazo. Eso vale más que 1.000 millones, pero aparte, si te toca un pellizquico, pues lo celebrarás de maravilla. Saltar y besarnos, abrazarnos y vamos a seguir haciéndolo. Y que desde luego, aunque no te tocara, te sientes tan feliz, ¿no? Se te contagia ese entusiasmo y esa alegría de todos los demás, que dices, cuánto me alegro por todo, sobre todo por mi padre, por mis tías, que encima lo han repartido, ¿no? Esa sensación de repartir, y que además han sido constantes y fieles, ¿no? A la colaboración de la Lotería del Cachirulo. Pues invitamos a todos nuestros amigos que pasen por la residencia esta tarde, que les invitamos a una copica de cava y un trocico de tarta de Alejos. Pastelería de Alejos de Alcañiz, que es extraordinaria, ¿eh? Salud, dinero y amor. Y que tenga estas tres cosas.